siguen violando niños, sigue el problema de comercializar la fe, siguen haciendo imágenes, haciendo santo a un señor que fue el milagro más grande en cubrir a los peores pederastas de nuestro país y del mundo, porque tengo entendido que de varios países había denuncias desde entonces y él nunca tomó cartas en el asunto. Mi manifestación ahora es de una madre crucificada por haber sido violada de niña y por la muerte de su hijo, porque la muerte de mi hijo fue una amenaza cumplida. De aquí adentro de Catedral salió una persona a decirme que me iban a dar donde más me doliera. Eso fue un domingo y el miércoles se cayó. Sin ninguna razón, sin ningún motivo, pero de aquí adentro de la catedral me salió a mí la amenaza. Me dijeron, te vamos a dar en lo que más te duele, hija de tu puta madre, si no te quitas de aquí. Y hace 20 días también salió de aquí de catedral un señor y me dijo, por favor, déjeme hablar tantito. Dijo un señor que me van a cortar la cabeza y que la van a herir. No sé quién sea, pero el señor salió de adentro de catedral y se lo comenté a los medios. No tengo miedo, y díganle al cardenal que no le tengo miedo. Es tan humano y tan corrupto como cualquiera de los que gobiernan nuestro país. ¿Pero entonces no presentas alguna organización? No, mi amor. No, mi amor. Yo fui violada por un cura a los 7 años. Mis manifestaciones empezaron desde que se vio lo de Nicolás Aguilar Rivera. Y me da mucha tristeza que la gente aquí, aún teniendo hijos violados, no denuncie. Yo tengo la herida sangrando todavía desde ese entonces. Hace 4 años, fue en el 2007, Norberto Rivera con su chofer me atropellaron en la parte de atrás de la catedral. Tengo la fractura en la columna vertebral. Metí la denuncia. Nunca dijeron los medios de esa denuncia, pero sí dijeron que él ya me había demandado a mí. Yo lo demandé primero. Y pararon la denuncia porque le empecé a sacar los trapitos al sol. El dueño de la camioneta que me blindó no era él, era del dueño de Yusacé. Y qué casualidad que le endosa la factura a una monja, sí, para que no metieran en problemas a Norberto Rivera. Ya estoy hasta la madre que me estén amenazando. Ellos son los que deben de pedirle perdón al pueblo de México que ha sido agraviado y al que utilizan comerciando con su fe. Todos nos cobran, solo las violaciones son gratis. Y ellos se la viven diciendo que ya van a cambiar, que van a entregar. ¿Por qué no entregan a Nicolás Aguilar Rivera? ¿Por qué no detienen a Lobo Siberiano? Ahorita tengo 2 sacerdotes en Puebla. A uno lo acaban de cambiar porque vieron que ya llegué por allá. Estaba en Atlixco, Puebla, y violó a 15 niñas. Ahorita ya lo cambiaron, lo pusieron en Cholula. Fui a buscarlo a Cholula, ya lo quitaron de Cholula. O sea, siguen encubriendo a los curas. Y lo mismo que pasó con Esimo Cepeda, ¿no? Cuando ya lo van a encarcelar, el señor se va rápido a un hospital y dice que está enfermo. Y lo que dijo Sandoval Íñiguez, que a los curas jamás los vamos a ver tras las rejas. Qué pena que se encubran en una sotana para cometer tanto delito. Sotanudos hipócritas. Así es. Doble moral. Las firmas están en la casa, son 30 mil firmas en contra de Norberto Rivera para que se le investigue por encubridor de pederastas. Las firmas están guardadas y hay copias en varios medios. Tiene Milenio, tiene Carmen Aristegui, tienen varias jornadas, también los tiene. Porque esas van a acompañar la denuncia de alguien que sí tenga credibilidad. Porque aquí, desgraciadamente, en este país, si yo voy y me presento, a mí no me creen, no me hacen caso. Pero si alguna organización, como ahorita los del SNAP, necesitan esas firmas están ahí, lo dije en el programa de Carmen Aristegui. Si para los hijos de Marcial Maciel sirven, ahí están. Y si sirven para los del SNAP, ahí están. Lo que queremos nosotros es que se haga justicia. Ya basta de comerciar con la fe del pueblo. Ya basta de estar cometiendo fraudes tan elevados como lo han estado haciendo, como lo hizo Onésimo Cepeda, quitándole tantos millones a esa señora parienta de los de Televisa. Ya estamos hasta la madre. Yo creo en Dios, soy católica, pero no soy pendeja. O sea, ya tenemos que entender que una cosa es nuestro Señor Jesucristo y otros son los que comercian con nuestra fe. Discúlpenme, nunca he estado en contra de la religión. Si ven mis mantas, nunca hablo mal ni de Cristo ni de la religión. Hablo mal de los delincuentes que se escudan en mí. Gracias a ustedes. Gracias. Basta de un pueblo ignorante. Sí, les digo que la manifestación es pacífica, va a ser silenciosa, solo que si me vienen a entrevistar tengo que hablar. Ya estamos hartos. Hasta un pueblo ignorante, agachón, manipulado. Me pidieron que me quitara, le digo, no me voy a quitar. ¡Cárcel a los violadores! ¡Cárcel a los violadores! ¡Cárcel a los violadores! ¡Cárcel a los violadores!
¡Patanudos hipócritas! Yo sí les dije que la manifestación es pacífica, para no caer en provocaciones, porque van a venir a joder. Antier me trajeron un chingo de gente para que me volteen. Pero pues mientras yo no hable ni les diga nada, no me que pueden. Que se la traigan para que les diga sus verdades. Pero debe ser pacífico, no vamos a... Sí, esto es pacífico. Pacífico, para no provocar. Pacífico, nunca se va a hacer nada. Bueno, pero también no me voy a poner a que vengan y me rompan la cabeza. Ya me dijeron que me van a cortar la cabeza. La rompan a todos. La que viene siempre soy yo sola, no todos vienen a apoyarme. Sí, lo malo es eso. Respeto, yo digo que rompan a todos los que vamos pasando. No, pero todos tranquilos, porque es pacífico, no es agredir. Es exigir justicia, sí, ¿verdad? Exigir justicia.